chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slucky Talk número 2, chavos. Bienvenidos a un nuevo video. Este video está siendo grabado en directo por mi canal de Twitch, así que si quieren pasarse tienen el link en el primer comentario y en la descripción. Estoy jugando con Arsenales de aquí de Twitch y hice un sorteo para ver quién ganaba. Y ha ganado el amigo Javier1922, que dice así: mi arsenal se llama El Invencible y el arsenal consiste en llevar a Matona. A ver, ¿dónde está la otra pelota? ¡Pábrase! Oh, qué a gusto me siento mandarlas hacia la chingada, bro. ¡Qué felicidad da! Para que no estén tan amontonadas. La verdad es que se vuelven a amontonar, así que pues casi como si no importara esto. ¿Dónde está Matona? No la veo. Bueno, qué raro, güey, no la veo. Qué raro. Güey, ¿dónde está? Güey, ¿te imaginas que otra vez está bajo el agua? Esto ya sería muy raro, porque se me habría bugueado muchas veces. Güey, ¿por qué? ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez? Pues nada, cerramos y volvemos a abrir el juego. Ya cerré el juego y lo volví a abrir para ver si Matona ya tiene ganas de estar aquí en la playa y no de estar en medio de no sé dónde, del desierto. Bueno, del desierto, a lo mejor en las cavernas profundas, maybe. A ver, entonces el arsenal es Matona, obviamente la elemental psíquico, así que al menos aquí no vamos a sufrir tanto. Aquí no sufrimos tanto, gente. Elemental psíquico, ¿dónde está Mago? ¿Dónde está el mago? Espérate, lo vi aquí. Aquí está. El mago, apá. Z3D y Marrajo. Z3D y Marrajo. Aquí está Marrajo. Y la Slug robótica está. La babosa robótica está. ¿Dónde está la babosa robótica? Z3D, aquí está. Aquí, mucha. Es que mira, estaba bien escondida, estaba bien escondida. Así que bueno, este es el arsenal invencible de Javier. Así que vamos a pusharle al multiplayer y vamos a ver si podemos ganar una partida. Me acabo de dar cuenta que no estaba escuchando el juego, así que a ver si lo pongo así. Ni 100 bits vale el Joseph. Ese, güey. Son personas que... Las personas que me aparecen ahí en la esquina izquierda son personas que me dan follow aquí en Twitch. Las personas en Twitch... A ver, en Twitch es distinto. El follow es el que es gratis y la suscripción es la que es de paga. Güey, tuve suerte porque no estaba poniendo la atención al enemigo. Si me hubiera lanzado un elemental mago, ya estaría llorando la 70 y... Pues llorando mucho, la verdad. Porque ya habría perdido directamente. Directamente ya habría hecho la perdición. Esto para allá. Lanzamos esto. Matona por acá. Uy, papá, que va con daño crítico. Placas. Esto para acá. Marrajo. Bueno, Marrajo es un poquito inútil cuando tenemos a Mago. Y paz. Easy. Cuando un plato. No lo sé. No lo sé. Luego. Hay tres cosas que se teletransportan. Uno, Goku. Dos, mi papá. Tres, las slugs que vuelven a la base. Sí, sí, tal cual. Sobre todo lo de tu papá. Sobre todo. Yo creo que sí gana con el mago. Ya, es que... Literal, es que por desgracia el modo multijugador... Por desgracia es... traes al elemental mago o literalmente vas a morir. Vas a fallecer. Voy a tardar un montón en cargarla. A ver, el efecto que se va, ahí está, que se va. Es que tenías que esperar al momento exacto en el que se fuera el efecto, porque es que si no, hubiera estado muy feo, hubiera estado muy feo el asuntito. Ahí está, lanzamos esta y ya con esto es un GG para mí, mi buen estimado, mi buen compañero, mi buen compadre. Mi buen compadrón, si yo placa, un amarrajo que va con daño crítico, pero pues bueno, no se va a comer nada, así que no va a hacer tanto daño, únicamente su daño. No. No. Acabo de ver una cosa que no me gustó nada. Pero literal, cero.
Nerfearon a Marrajo, gente. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué ahorita hizo 500 de daño? Neta, Marrajo está bien bipolar esta actualización. Un día te hace 18,000 y al día siguiente te hace 500 de daño. ¿Cómo es que...? Bueno, no sé, Marrajo. ¿Todo bien en casa? ¿Ha estado todo bien en casa, Marrajo? ¿Por qué tan inestable? ¿Por qué tan inestable últimamente, Marrajo? Me preocupas, en verdad, me preocupas. ¿Por qué? ¿Por qué tan inestable? ¿Cómo me puedes hacer 18,000 y después hacer 500? Si literalmente lo mínimo que deberías hacer son 800. Literal, lo mínimo que deberías hacer son 800. ¿Cómo es posible que hagas 500, Marrajo bipolar? Bueno, Marrajo, yo a ti no te comprendo del todo, ¿eh? No te comprendo. Placas, placas. Lanzador de babosas. Vale, este no tiene elemental psíquico, así que no lo podemos tomar con un poquillo de calma. Igual el que dice un poquillo es... Me lo tomo con mucha calma. Me lo tomo bien de atranquis, bien, bien frescón. En plan que hasta me va a dar tiempo para cargar slugs a nivel 3. Así de con calma, zapá. Pink no está megamorfa, así que pues sin miedo, sin preocupación. Placa, 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 placa. Uy, esta. Bueno. Uy, papá. Ok, creo que voy a perder por confiado. Pierdo por confiado. Uy, no. Eso sí que no, ¿eh? Perder, no, amigo. Yo no conozco lo que es la derrota. Por ahí el buen estado del gato podría decir, puedo conocer. Mejor no digo nada. Ay, no te cargaste a nivel 3, chale, qué chafón. Esto para acá. A ver, Z3D. Esto así, esto así. Golpeamos 200 de daño, 500. Nice. El escudo, amigo, ¿cómo interfiere con el daño, eh? Casi nadita. Lanzamos esto. Ya párele con esos. Pues yo qué, güey, yo no soy. Yo estoy acá jugando al Slaggy. ¡Y pa! ¡Rayito! Tenía escudo el anterior, hizo 500. ¿Pero por qué al escudo le hago menos daño? Pero luego hago 18,000. ¿Viste? ¿Hice 200? ¿En qué? ¡Buah! Si anuncios no quieres ver, una sub debes tener. Tremendo, tremendo. Y sonó acá bien filósofo, Sonó bien filósofo. ¿Te gusta, Sao? A ver, me gusta mucho la parte de Aincrad. De hecho, en realidad soy muy fan. Y de hecho, van a sacar una película de Sao Progressive, que es el Sao de Aincrad, la parte de Aincrad. Lo único que vale la pena de Sao de la primera temporada. A ver, vale la pena, o sea, soy honesto. Sao es muy malo, es horrible Sao. Pero hombre, se le tiene cariño especial al buen Sao, ¿sabes? Sé que es malo, pero muy malo. Pero pues hombre, yo lo quiero, así que... Es ese amor del... del bueno. Porque sabes que algo es malo, pero aún así ahí está. pero sí, la última parte de Sao estaba buenísima. La de Alicization y eso. Uf, 10 de 10. Pam, pam, pam. Lanzamos esto. Ya no tiene barrera. Y con esto, en principio, es GG. Pa' su casa, ¿verdad? ¡Pah! Así. Digo tanto que ya no sé a cuál te refieres. A ninguno, gato. A ninguno. Sao. Sao. ZZZAO. ZZZAO. Exacto, así merito es. ¿Cuál es la parte de Sao de Aincrad? Pues la de Aincrad. ¿Cómo no vas a saber cuál es la de Aincrad? La de la temporada 1. Donde están en Aincrad. Donde están encerrados en el juego de vida o muerte. En el original. Donde el. Ay, no, güey. Me golpeó la mago y no me enteré. Qué tonto. Qué tonto, me golpeó la mago y no vi. Donde conoce el Kirito Hax a la Asuna. Aunque bueno, la Asuna también se mete sus cuantos hacks, La Asuna también le echa ganas con sus hacks.
no la critican tanto, no sé por qué, pero pues Asuna también le mete unos tremendos hacks, ¿sabes? O sea, literalmente la Asuna descubrió un bug para librarse de la parálisis. O sea, hombre, tremendos hacks, ¿eh? Tremendos hacks. ¿Conoces? No ubico eso, Paul. Tendré que ver una imagen, pero así de nombre no. Jujutsu, sí, sí me gusta Jujutsu. Sí me gusta el Jujutsu Kaisen. Tengo muchas ganas de leerme el manga, pero pues bueno, como me sé demasiados spoilers, es casi como si estuviera al día con el manga. Literalmente. Güey, que es que van a... No hay que hacer... No les voy a hacer spoilers. Luego les arruino la... A ver, nomás como que me importa mucho. Pero es que no me acuerdo bien del nombre. Pero igual y mucha gente se muere. Y al Goyo lo tienen sellado. Al Satoru Baby. Ay no, estoy jodido, estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Espérese, don Pérez. Buah, ahí está. Hemos logrado mantener la composición y hemos logrado seguir viviendo a la suerte. Viviendo con suerte, al límite, echándole ganas y todo eso. Placa. Y como marrajo, ahí está. Al final de Sao muere Goku. Sí, gente, se muere Goku al final de Sao. Al final de Sao se muere el Goku, gente. Por eso es muy triste. El Sao. Se muere el Goku. No, Goku. ¿Por qué nos tenías que dejar aquí? A ver, topo acá. ¿Qué youtubers son tus ídolos? A ver, no consumo mucho YouTube en cuanto a, pues eso, ver videos. Pero sí hay una que otra persona que, como... Pues, a ver, no como que sea muy fan de su contenido y tampoco es como que lo consuma mucho, pero sí hay personas en las que me inspiro en cierto momento para... Es que no es como que tal inspirarme para yo hacer videos parecidos a los de ellos, sino como que los tomo como un referente, por decirlo de alguna manera. A ver, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero por lo menos en mi canal secundario, en el de StreamerDG, sí como que veo como que un grande al... A Makoto. Y pues, o sea, no veo mucho sus videos y pues, o sea, no es como que sea muy fan. En realidad he visto muy, muy pocos videos de él. Seguramente unos 4 o algo por el estilo. Pero pues, por el hecho de la audiencia que tiene, como que sí lo veo como un, pues, un referente. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Quién? Makoto Uchiha. Por mi canal de StreamerDG, como es Plants vs. Zombies, pues, es el más cercano a... Bueno, cercano. ¿Sabes? No sé si es el más grande de la comunidad de Plantas vs. Zombies, la verdad no lo sé, pero... Pues de él. Y de hecho lo conocí porque varios de mis suscriptores ahí en YouTube me han dicho que grabé con él, pero pues no lo conozco a nadie. La neta me da cosita ir así a hablarle de la nada y decirle, hay que grabar un video, pero... Aparte tiene más subs que yo y pues... ¿Sabes? Pues no. No lo sé. Está raro. Makoto Ghost, ese mérito. Ay, espérate, me hice, güey, creí que ya había ganado. Espérate, creí que se me muere. Sao, el Goku se muere y el Vegeta llora. Sí, así merito, gente, así merito. Se muere el Cocoon y el Vegeta le llora a su amante. Porque quiere más el Vegeta al Cocoon que a su esposa, la Bulma. Así merito. Pan, doble psíquico. Aunque bueno, no tenía elemental psíquico. A lo mejor empecé muy agresivo, ¿verdad? Bueno, empecé muy agresivo. Vamos a calmarnos tantito. Vamos a dejarle, a darle poquita oportunidad de que cargue sus slugs. Uy, espérate, otra. ¡No! No me jodas el maldito. Güey, si no hubiera sido por el hielo. Uy, no, amigo. Ya, esta ya no te la perdono. Ya, me has caído fatal. Por tu culpa, marrajo God, no pudo romperte la jeta. No. Esto sí no lo perdono, amigo. Lo siento, quería ganarte sin usar el elemental mago, pero es que lo que me acabas de hacer me parece una falta de respeto tremendo. Marrajo God te iba a reventar una cantidad de daño tremenda. Iba con daño crítico, se había comido un montón de slugs. Y tú, así bien chingón, con tu este escudo, pues no. No, está feo.
Chavos, para los del directo, todos no se vayan. Para los de video, muchas gracias por haber visto el video. Si quieren pasarse por el directo, tienen el link en el primer comentario. También me pueden buscar por la plataforma morada como Splashito. Y todo eso, también síganme en mis demás canales. Y así, gracias por estar, nos vemos la próxima. Chao, chao.